Mira, esto es de las rubias. Ella siempre quiso mm. hacer un programa como se siente... ¿eh? Que ahora va a ser Obvio. polémica. Bueno, Esta va a haber noche. También, yo tal. la quiero a Marcela. Somos amigas desde... Iban los chicos nuestros al mismo colegio en jardín de infantes. Por lo cual tenemos una vida llena mm. de recuerdos, de, de situaciones que vivimos. Punta del Este, años y años. Bueno vacaciones pero mezclar el, trabajo, mezclar el trabajo con esa y vida el trabajo a veces fue, fue complicado sí claro. uh, para pero, mí fue complicado fuiste vos es, exig ¿Eh? ¿Es exigente es un tema de exigencia, porque yo soy muy exigente de conmigo misma. No te sentías cómoda. No, no me sentía claro. cómoda, no me sí, sentía agredida. agredida. Agredida por Marcela. Agredida. agredida por Marcela. Uy, Evelyn, ahora empieza uh, el grado ah, Bueno, que me sentía agredida. A ver, para decir la verdad. Vale. Vale. Me sentí Ay, qué y muchas verdad. veces agredida. ¿En qué? Se te ve desatada. Lo digo porque se vio en cámara. Sí, sí, o sea, pero ¿no? vos fuiste charlando con ella. Y yo. Eh, la verdad, con, con la gente que mira el programa, uh -huh. no me sentí cómoda porque oh. yo tomé una postura que no corresponde. Claro. ¿Entendés? ¿Cuál? Me enojé. Te enojaste, Entonces, claro. al enojarme, estoy mostrando una cara que no soy yo. Pero a tus no. compañeras le pasó lo mismo que a vos, porque bueno, eh, Marcela ha tenido como algunos altercados al aire con varias. Sí. Bueno, Marcela es así. Claro, eso. No hables es, no no es más. más. No, Basta. pero digamos... No es, El trabajo yo? es trabajo. yo no, no trabajarías nunca más con ella. No. 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 Oh, Fuerte lo que dijo. Ay, yo ¿no? la sí. no quiero, las chicas. Sí. Siempre sí. están sí. A a me gusta. A eh, queriendo poner paño frío, sí. viste. No la hables cayó, más. La cayó, la pero cayó. Pero Evelyn quedó como... Do quedó dolida. Quedó indignada, chicos. Pues vamos al móvil que está Guati con Adriana Constantini. Con la fabulosa Adriana Ay, Constantini, ley, mirá lo que gracia. es, bienvenido, Guati. En su local, siempre trabajamos. Hola Flor, bien. compañeros, muy buenas tardes. Así es, estamos en la mación de Adriana Constantini y le agradecemos por recibirnos aquí. Y es la primera vez que ella va a hablar porque es una panelista histórica de Las Rubias. Estuvo por más de seis años aproximadamente en el programa hasta que se retiró el año pasado en septiembre por razones personales. Te sorprendió, Adriana, gracias por estar en este móvil Gracias Lo que a ustedes. Antes de quiero decir, sí. mira. Sí. Hola, chicas, ¿cómo les va, chicas y chicos, ahí en el, en el piso? La primera vez que me hacen un móvil. ¡Ah, ah no, no, es qué bien! Es que, ah, espero que no sea la última. Carísima. No, Chocha. Qué lindo. Lástima Adrián. que por este que elimina, tema tan Adrián. redundante. Pero bueno. Bueno, pero mirá, viste que siempre generó. Fue un. Las Rubias fue un proyectazo, sí. es un proyectazo, porque tengo entendido que Las Rubias va a continuar. Fue un proyecto en el 2017 de cuatro amigas, un proyecto de Marcela Tiner que convoca a tres amigas, sí. y éramos cuatro amigas con una conductora, tres co-conductoras, sí. que fue. Toda alegría, todo brillo, todo glamour, eh, lo que lo disfrutamos, lo que nos divertimos, lo que sufrimos. Un mm. programa de dos horas y media diario. Sí. Diario, dos horas y media. Por supuesto que tiene sus cosas, por Obvio, supuesto, como todo. que no todas sabíamos todo perfecto, por supuesto que la producción nos marcaba cosas, por supuesto que hubo, que hubo roces, claro que sí, roces y amigadas, y, claro. y, y, y caras largas y caras. Pero Adriana. Eh, pero viste sí, que claro. iban abandonando la casa, y era la como el gran hermano, sí. porque vos decías, ¿Ves a ver quién está hoy. Mar. No, 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 pará, pará. Fueron seis años, chicas, fueron seis años. Sí, fueron abandonando primero Evelyn, mucho de Pero la palabra agresión, Adriana, agresión... Después, claro, porque ag decir, me sentí agredida. Ah, no, sé, no, sé, no sé, Eso lo dijo Evelyn Shale, dijo, me sentí esos, agredida. La palabra Guido agresión Zafora. suena fuerte. Hola, Guido. Adriana Guido Zafra, sí, ¿cómo estás? Bueno, que se haga cargo, sí. Hola, Guido, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ella se hace cargo, eh, eh, son sus sí. dichos. Eh, yo, la verdad que lo tengo que decir, es la primera vez que, que hablo de las rubias. Fueron para mí, fue una oportunidad espectacular, fueron años felices para todas, lo pasamos muy ¿Pero bien. Pero es tu amiga Evelyn eh, o ¿no, no sentimos queridas, admiradas, sí claro, Evelyn, Marcela Gottlieb y Marcela bueno, pero por eso digo no si es tu amiga te amigas, habrá contado chicas. porque se sintió agredida, eso. eso lo veíamos, lo, 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 lo veíamos, es una cuestión de ella, no, yo no voy a hablar de, claro. de ni de ella ni de Evelyn ni de, de sus sentimientos. No voy Adriana, a hablar. Yo y, soy poco Adriana. mediática, tengo perfil bajo. ¿Y vos te sentiste alguna vez eh, ¿Quién agredida son, por hablar? Eh, no, Pampito, Pampito. no. ¿Cómo sí, va? ¿Vos que... te sentiste agredida alguna eh, vez sí, por palmiro. alguna vez por Marcela? No, no es la palabra agredida. Yo me, no, no, yo me sentía lo, muchas veces marcada. Esto sí, esto no. Eh, te pasaste mm. en esto, no dijiste aquello por la producción por Marcela yo claro. a la vez a, a, tuve que hacer algún pero comentario te enojaste alguna, alguna vez en el programa ustedes saben de estaba televisión. estaba queriendo buscar el título de la no, no no, no, es, no, fácil. Es, fácil. no por es fácil supuesto que alguna vez me enojé tonta no soy claro, no, claro. No pero Adriana creo que cuatro mujeres todos los sí, días. No, porque roces que... hay en todos los programas, claramente. Sí. Y después nos podemos pedir disculpas y si no, podemos no. entender. Y no. si Pampito a veces viene con unos días sí. que tú llegues, Sí, pido disculpas. <laughs> no, pero más allá de eso, en lo que sonó también, fuerte en Evelyn no volvería no volvería a trabajar nunca más con Marcela. Digo, eso fue fuerte. Y a lo mejor no para lo no, sé, pelear. no lo sé. Claro, por eh, ahí yo sí volvería claro. a trabajar. Nosotros, nosotros tuvimos una opción de volver a, a, a armar las rubias juntas, pero creo que bueno, por H o por B no se dio. Eh, volvimos al final las tres solas el año pasado. Sí. Y después te, bueno, se fue primero Marcela, a los dos meses me fui yo por cuestiones personales, cero enojo. Nada, uno tiene una vida aparte de las cámaras. Sí, pero no, viste, bueno. Entonces, Adriana, que cuando, vida, cuando vos te fuiste, que igual las cámaras viste que iban a preguntar y decían, ¿por qué? Fue después que se había ido antes Marcela, como sí. vos lo decías, que siempre quedó como algo de que, que algo sucedía en el programa. Pero porque eran no bravas por al aire, yo las miraba. Pero porque, y... pero porque, a ver, porque era un programa al aire en vivo y porque Marcela Tiner es una mujer, eh, a ver, con muy vehemente, ¿viste? Sí. Ella es una, una persona que, que, que dice las cosas sin filtro, como lo sí. vieron anoche en polémica, en el piso detrás de <laughs> cámara. Claro, pero ella es así, tiene la peor de las ondas y tiene la mejor de las ondas. No, y Adriana se pero notaba ella que ella es así. todas somos así, somos le se les grandes, notaba al aire también, claro. esta amistad entre ustedes. La confianza. Claro, la confianza. Es que yo creo que con esto tenía que ver, ¿no? Claro. Sí, y porque sí, de verdad se pues, es que la con confianza, confianza, y que dentro de esa confianza, sí, claro. Claro, dentro de esa confianza se veían cosas que, que pasaban en nuestras comidas, eh, en las casas de nosotras, claro. en nuestras reuniones. Se pelean en las comidas fuera de cámara. Se, también se vio. Sí. Y sí, también, claro. <laughs> y ustedes, ¿no? Sí, no, ¿no? igual. Me está escribiendo acá. Marcela, que está eh, mirando. A veces... Ay, me está escribiendo Marcela porque había, habría sí. que ver a dónde está dirigido el enojo. A ver, porque Marcela me dice... Sí, dice? la amamos. De eh, ti. Le mandamos un beso y felicitaciones por ayer. Me dice, la verdad que no sé qué está diciendo. Hace cuatro años o tres sí. se fue de las rubias. Sé que tuvo una discusión con la productora. Yo la puse al frente y la llevé y la propuse el último año. El año pasado, que bueno, el, el último año de las rubias. Y me dijo que sí, pero que no pudo negociar con el canal. Está hablando de Evelyn. De Evelyn, vale. sí, obviamente. Le pregunté por Evelyn. Es mi amiga, me dice. ¿Cómo no, no Porque primero ah, cocinaba. ¿Entendés bien, Primero cocinaba, creo. Sí, que así, eh, porque hacían como un estudio grande de cuarzo arriba. Ahí la palabra autorizada. Por eso digo, a ver, me, me dice esto. Claro, es mi amiga. Ahí tienen la palabra autorizada. Es mi amiga. Nos queremos ¿Está? muchísimo. Claro. No sé por quién, y acá está el punto, no sé por quién se sintió agredida. Besos. Y Pero lo que me dice Marcela... Dice que no trabajaría más con Marcela, Por eso, dijo. ahí es el punto. La porque la dice nota. que discutió claro. con la productora y ahora <laughs> Marcela...